tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Rey sublime y majestuoso, si a todos salvas piadoso, sálvame por tu bondad. Revela, Dios, que mi vida fue causa de tu venida, aquel día de piedad. Por gustarme que me has cansado, por salvarme que me has clavado, será vana tu pasión. De mis ojos brota el llanto, de mis culpas yo me espanto, oh Señor, perdón, piedad. Oh Dios Santo, en un divino, llévanos por tu camino a la patria celestial. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia de Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lave todo mi delito, limpia mi pecado. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mi alma la culpa nací, el calor me concibió mi madre. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Cúbreme de la sangre. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofrecieran holocausto como lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humilde.
Glorifica al Señor Jerusalén. Sus decretos y mandatos a Israel.
Lectura de la carta a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde la antigua. Oh.
Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia, lo conservas. Ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos, por toda la eternidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Amado Dios, tú eres la tierra nuestra gloria, que la necesita, y de todo mi reino. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe en Jesucristo, vivo y resucitado, actuando en la Iglesia, santificándonos por medio de su Espíritu y por los sacramentos. Hoy tenemos la alegría de recibir a la peregrinación Pipas de Iztapalapa. Ellos vienen con mucho cariño, con gran afecto, ante nuestra Madre de Guadalupe, para recibir la bendición y también la gracia de seguir adelante. Hoy pedimos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos, y por el eterno descanso de la señora Victoria López Rodríguez, que es la mamá de un sacerdote, el padre Martín Muñoz, que estuvo trabajando también aquí en la Basílica. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas
una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba los sobrantes con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y le echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La historia humana es, desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, un proceso lineal de maduración. Tiene un principio y un final. En el inicio está Dios venciendo las fuerzas del caos, del abismo, con el poder de su Espíritu y creando todo cuanto existe en armonía, en bondad, con sabiduría y libertad. En la etapa final, al culminarse los tiempos, también está Dios construyendo una nueva ciudad, la Jerusalén del cielo, donde otorga la vida en plenitud y libera de la esclavitud de la corrupción a toda la humanidad. Lo cual no significa que Dios haya abandonado su obra creada y no intervenga en el proceso de desarrollo del universo. Él sigue conduciendo esta historia a su plena realización. En el centro de esta acción salvífica y creadora está Cristo, el Hijo amado del Padre, encarnado en la plenitud de los tiempos, en quien se recapitulan todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, pues une en sí mismo toda la historia de salvación a la humanidad y a la creación entera, como lo expone San Ireneo de León, comentando la carta de San Pablo a los Efesios. Cristo ha inaugurado los tiempos nuevos e instaurado el reinado de Dios, una era de paz y de reconciliación con el Padre del Cielo. Su actitud fiel a la voluntad divina es el camino hacia la verdadera felicidad y la vivencia de la auténtica libertad. Sin embargo, el final de los tiempos siempre ha inquietado a los seres humanos y ha sido motivo de muchas especulaciones, al igual que la intervención de Dios en la vida del hombre y en la historia humana. Los acontecimientos desastrosos de la misma naturaleza, las experiencias negativas y frustrantes que vivimos en los ambientes cotidianos, de la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, los abusos y las injusticias de los poderosos, la creación de estructuras inhumanas, hacen titubear la fe de los creyentes y pensar que si hasta el final de los tiempos van a cambiar las cosas, el panorama actual es desesperanzador. ¿Cuál es el sentido de esta vida?
¿Vale la pena creer en un Dios indiferente ante el dolor humano y que solo se hará presente hasta el final de los tiempos? Estos cuestionamientos nos pueden llevar al absurdo de la existencia humana. De ahí que al final del ciclo litúrgico, la palabra del Señor nos remarque la fidelidad de Dios en el tiempo presente. Él es el anciano de años que juzga con rectitud y gobierna con bondad y gran armonía. La visión que describe Daniel hoy nos presenta dos escenas. Una, surgida del abismo, de lo más enigmático y desconocido del mundo, de donde surgen cuatro fieras, representación simbólica de los cuatro reinos antagónicos al proyecto de Dios que han querido arrasar con el pueblo escogido y destruir su fe. La descripción de estas bestias causa miedo e incertidumbre. Su fuerza parece invencible, pues se mantienen implacables. Sin embargo, todas ellas son dominadas. Se les quita el poder y la última fiera es destruida y descuartizada. La otra escena se realiza en el cielo, en la esfera divina, y presenta al anciano sentado en el trono, resplandeciente, sin mancha alguna y alabado por todos. Entre las nubes surge un hijo de hombre que recibe el honor y el poder sobre todos los reinos, y su imperio es eterno, jamás será destruido. En el fondo, se nos invita a hacer una elección sobre la manera como interpretamos la situación presente. Podemos mirar nuestro mundo como una realidad monstruosa, donde vencen las fuerzas del mal, donde todo es oscuro y nefasto. Tantas amenazas a la libertad religiosa, a la paz, la posibilidad de destrucción de nuestro mundo, la creación de una cultura del desastre, como la llama el Papa Francisco, y tantos otros males presentes en el mundo nos pueden llevar al pesimismo. Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de contemplar la realidad desde los ojos de la fe, tener una visión desde la mirada de Dios. Él da el poder a su Hijo, encarnado en el vientre purísimo de una mujer, hombre como nosotros, partícipe de nuestra humanidad limitada y hermano nuestro. Él nos muestra una nueva manera de interpretar el mundo, la sociedad y la vida individual, y nos abre un camino de esperanza. En su misterio pascual contemplamos el destino último del género humano. Sus enseñanzas nos muestran hacia dónde se encamina el proyecto de Dios, cuál es el deseo profundo de su corazón y su voluntad amorosa. El poder de Cristo no se manifiesta en la fuerza, en las armas y en el dominio de otros, sino en el amor al prójimo y también al enemigo, en el servicio salvífico y universal, en la fraternidad y corresponsabilidad de construir ambientes diferentes, ayudados por la creatividad del Espíritu Divino. Ese Espíritu Creador que hace brotar flores en un terreno árido y espinoso, en los tiempos gélidos del invierno, a fin de tejer un signo de credibilidad en momentos de incertidumbre, que hace aparecer entre nubes, flores y cantos a la portadora del Rey Inmortal, Santa María de Guadalupe, cuyo Hijo amado resplandece desde su vientre purísimo como la luz del cielo y disipa las tinieblas de la idolatría, sembrando las estrellas de la fe y haciendo entrar en la esfera de lo divino a su sencillo vidente, Juan Diego, para mostrarle la verdad de la doctrina cristiana y para convertirlo en misionero de la palabra divina. Que este santo vidente continúe intercediendo por nosotros.
hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y mujeres del mundo entero, presentémoslas confiadas al Señor. A cada petición decimos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos. Oremos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayuden. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que las proteja. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que durante el día de que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de la señora Victoria López Rodríguez, mamá del padre Martín Muñoz. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la peregrinación de Pipas de Iztapalapa. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabar al Señor. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compadecido perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pedimos de manera especial por aquellos cuyos nombres están anotados en estos papeles en frente del altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y será sanado.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes, de manera especial a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y también sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo. Bendice a los enfermos, a los ancianos, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe, todos nosotros seamos dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.